Buenas tardes a todos. Bueno, a escasas horas de concluir un año tan particular, no hay para mí acto público más emotivo y gratificante que la entrega de una vivienda propia como cierre anual. Sabemos que en los tiempos que vivimos, la vivienda afianza a la familia, construye el hogar y refleja el esfuerzo y la esperanza que cada uno y en cada uno de sus propietarios. Como gobierno municipal, la política habitacional ha sido un compromiso asumido desde el primer día de nuestra gestión. Es un objetivo que tenemos y al que nunca vamos a renunciar. Y en este sentido, este año específicamente, hemos redoblado el impulso, ya que la realidad económica y sanitaria a nivel mundial no ha sido favorable, lo que demanda que el municipio y cada uno de ustedes, como adherente, hayan cumplido y tenido que equilibrar sus ingresos económicos para mantener una construcción. Por eso, siento la necesidad de felicitarlos a todos por el cumplimiento en el pago de sus cuotas, por la solidaridad y el compromiso para con el resto de los adherentes del plan. Felicitar a estas cuatro familias de nuestro pueblo que reciben la llave de su casa propia, por la espera comprensiva, la confianza depositada en nuestro grupo de trabajo municipal y en nuestra administración y en la ejecución de obras. Todo esto habla de nuestras ganas de seguir creciendo como comunidad, de progresar como pueblo y de avanzar juntos. Despedimos el 2020, completando la ejecución de la mitad de este plan. 25 familias que antes soñaban con su casa propia, hoy ya tienen un hermoso hogar. Algunos ya con ampliaciones y edificaciones que han embellecido aún más nuestro pueblo. Cuatro nuevas familias serán adjudicadas en estas próximas casas. Les deseo mucha suerte y fe de que llegará el día de salir sorteados. A los que licitan, agradecerle la decisión, ya que es un gran impulso para este plan. Todo esto nos alienta a seguir por el mismo camino, para cumplirle a cada uno de los adherentes. Esa responsabilidad es incalculable y se nos hace posible porque contamos con el apoyo de cada uno de ustedes que hace 4 años atrás confiaron su más valiosa ilusión en nosotros. Como siempre, antes de despedirme, agradezco lo que hacen posible la ejecución de estas obras. En particular al ingeniero Fabián Biolo, que junto a sus empleados y colaboradores municipales le ponen día a día el esfuerzo para que esto llegue a este fin. Albañiles, plomeros, electricistas, pintores, encargados de aberturas y amoblamientos, a la cooperativa de servicios públicos también. Un gracias enorme a todos. Somos conscientes que manteniendo la obra pública se retribuye también en trabajo y en mano de obra local, movimiento activo de la economía de nuestro pueblo. Sigamos así, afianzando los cimientos de un pueblo en constante crecimiento. Un pueblo que soñamos entre todos. No me queda más que saludarlos, deseando para Tránsito un feliz año nuevo, que el año venidero nos encuentre con mucho entusiasmo y prosperidad. Felicitaciones a todos y bienvenidos a Propietarios.